Ok, vamos al estudio de la Biblia. Por favor, ubique las Sagradas Escrituras y ábrala en Lucas capítulo 22. Estaremos estudiando desde el versículo 1 hasta el versículo 21. Fíjese, ya vamos por el capítulo 22. Estamos casi terminando el libro de Lucas. Un estudio versículo a versículo, capítulo a capítulo hemos tenido de este interesante libro escrito por el doctor Lucas, de las cosas que vio, las cosas que oyó en Jesús de Nazaret. Mi hermano Henry, lectura a la palabra del Señor. Lleva como título: Judas accede a traicionar a Jesús. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos, te bendecimos, comenzando esta semana en estos matutinos que cubre toda la tierra a través de internet y aquí en Guanare, nuestra ciudad natal. Te ruego, Dios, que la explicación de la palabra, Señor, la revelación misma, entre a nuestras vidas, a nuestras mentes. Usa a nuestro pastor, el licenciado Juan Rafael Luque, con palabras de sabiduría, y a todos los pastores. Te lo ruego, Padre eterno, en el amoroso nombre del único Salvador sobre la tierra, Jesucristo. Y nosotros, tu pueblo, decimos: Amén. Que Dios nos bendiga en esta preciosa mañana. Estamos listos para oír la palabra del Señor. Hoy estamos empezando el capítulo 22 del libro de San Lucas y el título es El complot para matar a Jesús. Podemos observar que el Señor Jesucristo, él desde que empezó siempre fue buscando justamente a Jerusalén. Se paraba, hacía milagros, hacía prodigios, hacía cosas grandes, pero siempre su andar era que tenía que estar en Jerusalén para la Pascua. ¿Por qué era necesario todo esto? Porque era necesario justamente que el Cordero de Dios, que es el mismo Señor Jesucristo, se presentara como el único sacrificio válido ante Dios por los pecadores. Y sucede que él obedientemente iba avanzando en su trajinar, ahí iba avanzando de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, pero eso sí tenía en cuenta que él tenía que estar para la Pascua en Jerusalén. Que él dice que él subía a Jerusalén, y aquí dice: estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Se estaba preparando toda esa fiesta, porque eran fiestas eran fiestas especiales, porque ahí sacrificaban al cordero. Bueno, el que tenía como sacrificar un cordero, pues sacrificaba un cordero. Quizás otro tenía para sacrificar un becerro, algunos no tenían que sacrificar y de repente sacrificaba un palomino. Pero era día de sacrificio. Y dice la Biblia que acercándose la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes, oiga esto, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. Mientras que el Señor Jesucristo pensaba en dar vida, fíjense la diferencia que hay aquí. Jesucristo, su idea, su propósito era cumplir el plan que Jehová le había trazado, que él tenía que morir por los pecadores. Él
su deseo, presentarse como el Cordero de Dios, lo que lo dijo Juan el Bautista. Es allí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Ahora se está cumpliendo, se va a cumplir. Jesucristo tenía que ser sacrificado para dar vida. Mientras que los escribas, los sacerdotes, ¿qué estaban pensando? En muerte. En muerte. Como todo el mundo hoy día, el que no piensa en la vida, pues está pensando en la muerte, en matar, en destruir. Mientras que algunos países están buscando ver cómo hacen para combatir el ébola, hay otros que se preparan con armamento. La ébola no se va a matar con armamentos especiales. Mientras que algunos se preparan para la vida, hay otros que se preparan para la muerte. Mientras que Jesucristo, su fin, llegar a la cruz del Calvario para darte vida a ti, amigo, y a mí. Su idea, su propósito, su plan, bien claro, dar vida. Él dijo, yo soy la vida. Quiere decir que mientras que él pensaba cómo iba a ser ese sacrificio, todo por donde él tenía que pasar, pero con un fin, y era darle vida a la humanidad. Que no viviésemos para condenación, sino para vida eterna. Mientras que estos señores, los principales sacerdotes, y los escribas buscaban cómo matarle al que venía a dar vida, hermano querido, persona interesada en quitarle la vida, en matarlo. Siempre ha habido eso, unos por el bien y otros por el mal. Mientras que Abel pensaba en el bien, Caín pensaba en el mal. La humanidad está dividida entre hombres y mujeres que piensan bien, que piensan cómo amar al prójimo, cómo servir al prójimo, cómo ayudarlos. Hay otros que están maquinando cómo secuestrar a los demás para sacar dinero, cómo agarrar al pobre anciano que va a sacar su pensioncita ya en el banco y lo están esperando afuera para quitarle las lochitas que sacó del banco. Eso es la humanidad. Pero hoy el Señor Jesucristo, pensando siempre en la vida, Él no quiere, amigo, amiga, que usted siga por ese camino de maldad, pensando mal contra todo el mundo, haciéndole maldad a todo el que se le atraviesa. El Señor Jesucristo, Él dio su vida para darnos vida a nosotros. ¿Por qué vamos a ser tan malagradecidos, tan malucos, tan perversos, que en vez de responder al Señor con amor, porque amor con amor se paga, entonces le pagamos con desprecio, le pagamos con blasfemia, le pagamos con cualquier cosa, despreciando su palabra, persiguiendo a quien hace el bien, persiguiendo a los cristianos, a los predicadores que anunciamos el Evangelio? Jesucristo quiere romper con esa maldición en tu vida, porque Él vino y se presentó en la cruz, Él murió clavado, crucificado, y Él dijo, perdona a los padres. Aún en la cruz Él estaba perdonando. Usted, amigo, no debe vivir de esa manera, siempre pensando en la muerte. Cómo procurar de hacer lo malo, cómo robar, cómo matar, secuestrar, hacerle daño a su pareja. Todo eso proviene de Satanás. Y estos escribas, estos sacerdotes, pensaban eran en muerte. Nosotros convocamos hoy día, desde aquí, desde los matutinos, es vida para Venezuela, vida para Latinoamérica, vida para los cinco continentes, porque Jesucristo es vida. Hay que sacar ese espíritu de los sacerdotes malvados,
de los escribas malvados y convertirnos en mensajeros de paz, mensajeros del bien, mensajeros de la palabra del Señor. Gloria y dice la Biblia que los escribas y los sacerdotes buscaban cómo matarle. ¿Cuántos desean matar a nuestra Venezuela? ¿Cuándo se ponen a esconder la comida? A esconderla por allá para que el pobre no coma. Esa es una maldición. Esos son los malvados que procuran todo lo posible de hacer posible que el hombre se muera, que el venezolano se muera porque no tiene cómo alimentarse. Los niños no consiguen la leche. Entonces eso es maldad y Dios lo está viendo. Sí, señor. Y dice que porque temían al pueblo, querían matarlo porque sabía que el pueblo estaba con Jesús de Nazaret. Aleluya. La Biblia dice en el último versículo del capítulo 21, ahí dice que toda la gente se reunían, se amontonaban en un matutino con el Señor. Dice que todos los días se acercaban a Jesús para oír a Jesucristo. Por la mañana, o sea que hacía un matutino. Aleluya. El Señor Jesucristo hacía matutino con todo el que quería venir. Amén, amén. Y dice que muchos se acercaban para oír su palabra todos los días en la mañana. Sí. Hoy los matutinos es una plataforma también. Quizás usted en su casa está desorientado, no sabe qué hacer. Véngase al matutino, porque aquí está el Señor ofreciendo vida en abundancia. Sí. Ahí está la diferencia. Jesucristo ofrece vida. Mientras que Satanás se ofrece. Dios, gloria, Dios, gloria, Dios, gloria, Dios. Muerte. Y la Biblia dice aquí. Dice, y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los números de los 12, y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Perdón, y hasta el verso 3. Y dice, y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote. Bendito sea el Señor. Entonces, hermanos queridos, Judas se le metió el diablo. Hermanos queridos, ahora Judas se presta para la vagabundería. Ahora usted pregunta, ¿y será que Judas era evangélico? A un verdadero evangélico no se le mete el diablo. A un verdadero creyente que respeta a Dios y ama a Dios, jamás se le va a meter Satanás. ¿Sabe a quién se le mete Satanás? A esos que llegan a la iglesia y no le ponen atención a la palabra. Ajá. Aquellos que vienen a la iglesia es investigar. A ver quién llegó mal vestido. A esas personas que se pasan con una Biblia bajo el brazo, pero no se sujetan a Dios. Eso están peligrando que se les meta el diablo. Así es. Pero si usted se mantiene en oración, si usted se mantiene en ayuno, si usted se mantiene en el culto, en los matutinos, Satanás no tiene por qué tocarnos. Sí, señor. Porque estamos cubiertos con la sangre del Cordero de Dios. Tenga cuidado. Oh, yeah. Sí, señor. Tenga cuidado. Súmele, mano, ancho. El diablo que se le metió a Judas se le puede meter a cualquiera. Ay, ay, ay. Si se descuida espiritualmente. Cuando no se perdona, se mete el diablo. Cuando usted traiciona a su esposa, se le mete el diablo. Ajá. Cuando usted, esposa, traiciona a su esposo, se le mete el diablo. También. Y aunque venga a la iglesia, aunque ore, aunque profetice y hable en lengua y dance, se le mete el diablo. ¿Por qué? Porque usted está desobedeciendo la palabra del Señor. Dice, el cual era uno de los números de los 12, era uno de los escogidos. Hermanos queridos, nadie está exento que se le meta Satanás si se descuida. Por eso lo mejor, la Biblia dice, orad y velad para que no entréis en tentación. Este señor no oraba. Este señor estaba pendiente de la de los billetes.
estaba pendiente cuánto le quedaba a él. Y por eso se le metió el diablo. Por eso se le metió el diablo. Y alguien preguntó, ¿será que a un evangélico se le puede meter el diablo? A un verdadero evangélico no se le mete el diablo. Porque un verdadero evangélico se cuida. Un verdadero evangélico ora. Un verdadero evangélico se sujeta a la palabra. Ayuna, está pendiente del culto. Respeta las autoridades de la iglesia. Cuando hay alguna actividad, ahí está de primero. Pero eso sí, bajo el temor de Dios. Amén, amén. Si usted y yo nos mantenemos firmes, fieles al Señor, Satanás no tiene por qué tocarnos. Aleluya. Porque en nosotros, dice la Biblia, que está la simiente de Dios. ¿Qué, cuál es la simiente? La palabra de Dios está en nosotros. Por lo tanto, Satanás, aunque quiera introducirse, dice, no, no, es que no puedo acercarme. Él está protegido, está protegido. Sí, Señor. Tiene la coraza del Espíritu. Por lo tanto, Satanás no puede tocarnos. Aleluya. Tengamos cuidado y sigamos adelante, siempre con nuestra vista puesta arriba donde está mi Señor Jesucristo. Que Dios me le bendiga. Amén. Y que Dios me le guarde. Amén. Gloria a Dios. 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 Una candela, hermano Juan. Oye, hermano Juan Luque, como que agarró fuerza este fin de semana porque viene un hombre, viene ungido. Dios bendiga a mi pastor. Le hizo bien el reposo, el descanso. Qué bueno. Gloria a Dios, seguro que tomó agua de coco. Estamos contentos. Esta historia apasionante como es, la historia de cómo fue la justicia, fue truncada, cómo sacerdotes de aquella época se alegraron, como dice el versículo número 5 del Evangelio según San Lucas, capítulo 2, 22. Dice, y se alegraron porque llegó uno que se llamaba de los 12, tenía nombre, se llamaba Judas el Iscariote. Por eso es que nadie le gusta ponerle a sus hijos el nombre de Judas. Le pueden poner Juan, le pueden poner Henry, le pueden poner Pedro, pero nadie quiere colocarle el nombre de Judas. Y este Judas fue a los principales sacerdotes y le dijo, yo tengo la manera de entregarle, yo quiero entregarle a Jesús. No vamos a estudiar las causas porque Juan, porque Judas estaba haciendo esto. La cuestión es que los sacerdotes, los que dirigían al pueblo, los que tenían la ley de Moisés, los que tenían que tener justicia, los que tenían que tener una santidad, ellos se alegraron porque ellos vieron que su iglesia se estaba quedando totalmente sola y que toda la gente iba en la mañana, ya no se hacían los días sábados como era la ley de Moisés, ahora todos los días se iban a escuchar a Jesús por la mañana en los matutinos. El primero que hizo los matutinos fue mi Cristo, y todo el pueblo venía en la mañana a oír al Señor. No pegaba el grito mi Cristo, pero la gente recibía salud, la gente recibía milagros del Señor. Nosotros lo que estamos haciendo aquí, ya Cristo hace 2000 años lo hacía toda la mañana, y el pueblo se puso furioso. ¿Cuántos no quisieran estar aquí esta mañana hablando? Porque toda la gente se va detrás de Jesús. Ya la gente no va atrás de los ídolos. Ya la gente no va detrás del brujo. Ya la gente no va atrás del hechicero. Ya la gente no va a los burdeles. Ahora la gente en la mañana lo que hace es colocar el canal 37. Sí, voy a ver los matutinos. Me voy a gozar con el Señor. Voy a recibir la bendición del Dios. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Pagan tremenda publicidad. Ay, que te estoy a chagüita para que se te vaya la pava, que te vuelve mis pasos. Y entonces ven que la gente no está asistiendo. La iglesia que llamaban tradicional, ahora ya la gente no va. Las iglesias evangélicas ahora son las que están full. Entonces ellos dijeron, tenemos que acabar con los evangélicos, tenemos que acabar con Jesús. Y cuando llegó uno de los 12, uno que andaba con él, le dijeron, yo les voy a entregar a Jesús. Ellos se alegraron. Ellos se alegraron, y no solamente eso, dijeron, le vamos a dar dinero, le vamos a dar dinero a sacerdotes bandidos, a sacerdotes malucos, a sacerdotes perversos, oponiéndose a la verdad de Dios. Oiga, con el dinero de las ofrendas,
hay que tener mucho cuidadito con la ofrenda que Dios nos da. Estos sacerdotes usaron la ofrenda para hacer la maldad. ¿Cuánto hoy en día hay una polémica dentro de la iglesia tradicional contra el Papa? Se levantó un obispo contra el Papa porque el Papa quería legalizar la boda de los gays, hombres con hombres y mujer con mujer. Y él se paró y dijo, no se puede hacer, no se puede hacer porque la escritura no lo permite. Y están peleando unos con otros. Así estaban esta gente, usando para ganar al pueblo. ¿Cuánto te damos? Vamos a hacerte un cheque para que tú hagas esto. ¿Cuántas personas no usan el dinero de la obra de Dios? Y muchos usan para comprar licor, muchos lo usan para la prostitución, muchos lo usan para comprar un carro último modelo, mientras la casa pastoral no tiene ni un ventilador y el templo está en puras sillas podridas, madera podrida, y ellos agarran el dinero para comprar un buen flu, pero la iglesia no tiene ventilador. Sufran por la causa del Señor. Están administrando mal el dinero de Dios, y estos sacerdotes estaban usando el dinero para entregar al dueño de la iglesia. Sí, cuidadito, señor. Administre bien el dinero de Dios. Sí. Recuerde que somos administradores y que cada uno de nosotros debe ser hallado fiel. Acuérdese traer los diezmos de los diezmos a la dirección nacional, porque nuestro hermano Juan Luque tiene que usar todo ese dinero para cubrir el déficit de lo que la gente necesita, de lo que la gente viene. Si le toca el 10%, si le toca el 20%, si el pastor le toca la primicia, hay que administrar el dinero de la obra del Señor. Anote, porque hay un Dios grande que nos va a pedir cuenta. Y dice que el versículo 6, y él se comprometió. ¿Quién es que se comprometió? Judas. ¿Cómo es posible que un ministro de Dios se esté comprometiendo por entregar el evangelio? Por tener gente en la iglesia, cambian el mensaje. Por tener gente en la iglesia, no importa, venga como ustedes quieran, hagan lo que ustedes quieran, que de todas maneras hay perdón en la roja sangre de Cristo, que todo lo hace el Señor. Nosotros tenemos que enseñar doctrina, porque para eso está la palabra. Él se comprometió por dinero. Judas, que era tesorero, parece que las ofrendas estaban, no, ese tipo gastaba mucho dinero, ese Judas. Dice, y buscaba una oportunidad. Que eso sí es doloroso, que una persona que ha sido llamado por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, ahora ande buscando una oportunidad para entregar al Señor. Y eso sucede mucho en las iglesias. Hay gente que quieren descarriarse, pero no hayan cómo hacerlo. Andan buscando la oportunidad. Y si el pastor me dice algo, salgo corriendo y le echo la culpa al pastor. Generalmente la persona que se descarría, esa persona le echa la culpa a Juan Luque, le echa la culpa a Juan Van, o se busca el hermano Henry, o a cualquiera, anda buscando la ocasión. Dice que Judas buscaba una oportunidad para entregar a Jesús a espaldas del pueblo. Eso lo hizo Judas. Judas lo hizo por dinero y a veces y por un beso. Hay gente que por un beso entregan a su Señor, por un chisme, porque alguien habló mal de él, porque alguien dijo algo contra él. No voy más a esa iglesia, no voy más, me voy para el mundo, voy a bailar en el mundo, estoy más feliz, porque en la iglesia hay muchos hipócritas, en la iglesia no hay amor, y esas personas andan buscando una oportunidad para abandonar al Señor. Como ya viene diciembre, viene la gaita, ay, viene la cumbia, viene, opa, el ponche crema, viene el whisky, ay, 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 tienen fama de entregar al Señor todos los diciembre. Otro diciembre sin ti, Señor, porque me voy a descarriar. Espero en el Señor que usted recapacite y no busque oportunidad, sino que ahora busque, pero para Cristo. Busque, sí, la, Señor, la bendición, amén, de Dios. Busque en los matutinos, amén, busque en la lectura de la palabra y busque en la oración. Así, amén, usted lo hace, nos vemos en el cielo pronto. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Estamos en Lucas capítulo 22, si usted prendió el televisor ahorita, Lucas 22, verso 10 y 11 dice, él les dijo, he aquí al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrare. Y decía el padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos?
Alabado sea el Señor Jesucristo. Bueno, en Israel la que sacaban agua de los pozos eran las mujeres. Que un hombre fuese a sacar agua era de mil a una. Siempre eran las mujeres. Esta es una especie como de señal que Dios le dio a los discípulos. Vayan a la ciudad, ustedes van a ver un hombre con un cántaro. Seguidle. En ese pozo, indudablemente, habían muchas mujeres. Pero el único hombre es el que ustedes van a seguir. Era una especie como de señal que Dios Cristo le dio a los apóstoles para que ellos obedecieran. Y el hombre, el dueño de la casa, que más adelante van a explicar que accedió cederle el hospedaje a Jesucristo, era un hombre de visión, un hombre de Dios. Quiero resaltar, amigo y amiga que me escucha, que la palabra Pascua del Pesaj, como se conoce en hebreo, significa pasar por alto, pasar por alto. En este momento Dios quiere pasar por alto todos tus pecados. Pasó por alto mis pecados y de todos los que hemos recibido y aceptado al Señor Jesucristo. Pero si usted se muere sin Jesucristo, Dios no puede pasar por alto sus pecados. Y es por eso que va al infierno y es por eso que va a la condenación. Cristo pasó por alto nuestros pecados porque lo aceptamos en nuestros corazones. También quiero resaltar algo muy trágico. Judas Iscariote. Se le decía Iscariote porque Judas pertenecía a una parte de Jerusalén llamada Caria. Is significa hombre, hombre de Caria. Y es por eso que le decían Judas Iscariote. Y lo más tremendo es que Judas pecó antes de la cena del Señor, pecó durante la cena del Señor y pecó después de la Santa Cena. Y esto es una enseñanza tremenda, porque si usted peca durante la Santa Cena, indudablemente ya está en pecado antes de la Santa Cena. Si peca durante la Santa Cena y posteriormente va a seguir en pecado y doble. Dice 1 Corintios 30 que usted se puede enfermar o debilitar o morir si toma indebidamente la Santa Cena. Me preguntó un hermano por allá, varón, ¿será que alguien que no diezma puede tomar la Santa Cena? Si la puede tomar, no hay problema, pero le va a caer un juicio de parte de Dios porque está en pecado, está robando. Es malo. Si alguien que no diezma está malo. Y si alguien se la pasa chismeando, tampoco la puede tomar. Y si alguien no se congrega, tampoco la puede tomar. Hay que tomarla en santidad como manda las Escrituras. Y a usted, amigo, le digo, le repito otra vez. Cristo mandó a estos hombres para que le consiguiera un lugar. Ahora, Dios nos manda a nosotros, a través de este canal de televisión, nos manda a nosotros a decirle a usted que le tiene un lugar para celebrar una Pascua eterna, una fiesta eterna que es el cielo. Pero debe usted aceptar a Jesucristo. Si usted lo acepta en este momento, Cristo le va a pasar por alto todos los pecados que usted cometió. Pecados pequeños, medianos, grandes, pecados espantosos, horribles y negros. El versículo dice que si tu pecado es negro y es rojo, Dios te lo puede limpiar. Dios te puede salvar si aceptáis a Jesucristo. Para terminar, te puedo decir que el único que te puede pasar por alto los pecados para perdonarte es Dios, es Cristo, más nadie. Pero si tú no aceptas a Jesucristo, tus pecados te van a condenar. Que Dios te salve y que Dios te bendiga. Bueno, continuamos con la institución de la Cena del Señor. Estamos estudiando en esta mañana algo tan importante, tan interesante como es la Cena del Señor. Algo que nos recuerda cada vez que nosotros estamos tomando la Santa Cena, estamos recordando ese gran sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, es importante, como decía, no sé si fue el hermano Juan Van, que dijo que esto es algo que es para todos nosotros los creyentes. Aquí hay una enseñanza muy grande para los creyentes y aún para los miembros de la iglesia, ¿verdad? Que nosotros, ¿verdad?, como iglesia del Señor,
tenemos que estar siempre preparados. No vamos a prepararnos, sino preparados. ¿Preparados para qué? Para toda buena hora, para toda buena obra, y también preparados para irnos a ese gran lugar que el Señor dijo que tenía preparados para todos esos creyentes fieles al Señor. Gloria a Dios. Los versículos que me corresponden, el verso 12 y el 13, dice: entonces Él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Qué maravilloso, amados hermanos, lo que estamos viendo allí. Lo que podemos ver allí es que los discípulos fueron comisionados, ellos iban a llevar una gran comisión, una orden de parte del Señor. Cristo nos da también a nosotros una orden hoy día de predicar su palabra a todo el mundo. El Señor dice: y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces los discípulos llevan la comisión, hacen como el Señor les hubo dicho, porque el Señor les dio instrucciones a sus discípulos cómo iban a conseguir, iban a entrar a aquella ciudad, iban a encontrar un hombre con un cántaro de agua, y así todo. Cuando entren a la ciudad, bueno, ustedes van a preguntar así, así, así. Todo fue, como quien dice, bien coordinado por el Señor, porque el Señor sabe coordinar las cosas como tienen que ser. El Señor no va a hacer algo, ¿verdad?, desprevenidamente. Siempre el Señor coordina las cosas como tienen que ser. Y esto allí, amados hermanos, justamente como el Señor les dijo a ellos, así sucedió. Cuando llegó, cuando llegaron ellos, se encontraron con ese hombre, y ese hombre dice allí que les mostró ese gran aposento alto, y él les dijo: preparen entonces allí, prepárenme la Pascua ahí en ese lugar. Gloria a Dios por eso, amados hermanos, porque la Pascua para nosotros hoy día significa Jesucristo. Jesucristo para nosotros es esa Pascua maravillosa. Bendito sea el Señor. Que Dios me le bendiga y que Dios me les guarde. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, continuamos con esta maravillosa palabra. Y estamos en el capítulo 22 de Lucas. Y explícitamente me toca el versículo 14 y 15. La Biblia dice: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Bien, hermano, el Señor estaba muy deseoso de que llegara este momento. Primero vimos acá, cuando se abre esta parte de la enseñanza, que es la institución de la cena del Señor, cuando llegó el día. Ahora llega la hora deseada, cuando el Señor quería estar con sus discípulos en esta última cena, acá en la tierra. Una de las cosas que de verdad, pues, que tiene la grandeza de Dios y lo grande que es nuestro Señor Jesucristo: todas las cosas las tenía en su lugar, todo lo hizo bien hecho, bien coordinado, porque Él es Dios. Y las cosas de Dios tienen que ser de esa forma, cada cosa en su lugar. Y llegó esa hora maravillosa de sentarse a comer la Pascua con sus discípulos. Y gracias a Dios que
Él les dijo, cuánto he deseado hacerlo antes que padezca. Quiere decir que esta era una de las preparaciones en cuanto al momento que se acercaba para él, cuando tenía que entregar su vida por cada uno de nosotros. Amigo que nos estás viendo, nos estás escuchando, la palabra de Dios es eterna, es viva, es eficaz, es penetrante, es completa y es poderosa, que puede transformar la vida del más perdido. Solamente tenemos que creer en esa palabra, creerle a Dios y Dios hará lo demás. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Me corresponde el versículo 16 y 17 de Lucas 22, el cual estamos estudiando acerca de la institución de la cena del Señor. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Está el Señor con sus discípulos haciendo un gran acto, el acto solemne de la Santa Cena. Por el momento despidiéndose ya de sus discípulos, de su pueblo, porque se iba al lugar de donde él había venido. Claro, iba a pasar por el trance de la muerte, pero iba a ver también la resurrección. Y dejó una promesa bastante viable, que así como la estaba tomando con sus discípulos en ese momento, también un día la tomaría de nuevo en el reino de Dios. La invitación la hizo el maestro en aquel tiempo para 12 discípulos, pero hoy la hace universalmente para todo aquel hombre y mujer que eche mano de la salvación en Cristo Jesús. En Apocalipsis 3:20 hay un texto muy singular a esta enseñanza. Vamos a leerlo. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es la invitación, el llamado de que un día muy pronto, no muy tarde, estaremos frente al Señor, reunidos con millones y millones de santos hombres y mujeres, quizás juntamente con los ángeles, tomando esta gran cena en la mansión celestial. Que Dios nos bendiga. Amén. Gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Llegó el momento de presentar la conclusión de este glorioso matutino. Ya nuestro pastor, director nacional Juan Rafael Luquez, tiene su Biblia abierta en Efesios capítulo 5. Estaremos estudiando el versículo 15 y el versículo 16 de Efesios. No se olvide, abra su Biblia y vamos a estudiar la conclusión. Ya nuestro hermano Henry también está listo para dar lectura a la palabra de Dios. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hemos llegado a la conclusión correspondiente al matutino del día de hoy. Usa con una palabra de sabiduría, de ciencia y de unción a mi pastor, mi hermano Juan Luque. Y nuestros corazones estén listos para recibir la semilla de tu palabra. Te lo ruego, Dios eterno, en el nombre de Jesús, el único Salvador sobre la tierra. Y nosotros, tu pueblo, decimos amén. Amén. Gloria al Señor. La gloria toda es de mi Señor Jesucristo. Amén. Amén. La Biblia dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. Mirad con diligencia. No es el asunto de mirar nada más. Dice, hay que aplicar bien donde usted mira. Mirad con diligencia. O sea, hay que preocuparse en mirar cómo andemos.
O sea, en otras palabras, tengo que observarme. Tengo que observarme cómo yo ando. No es que voy a observar a los demás cómo andan. No, aquí dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. Es cada uno de nosotros. Es algo personal. Cada uno de nosotros tenemos que mirar con diligencia. Con diligencia quiere decir que tenemos que preocuparnos un poco más cómo debemos andar. Porque aquí habla de dos tipos de personas. Uno es el sabio, pero hay otro que es el necio. El necio no le importa qué hace. ¿Por qué? Porque es un necio. Es un necio. La Biblia dice que el sabio ve el mal y se aparta. Ah, pero el necio, ¿qué sucede? Sigue y recibe el daño. Ese es el necio. Si la Biblia nos manda a nosotros a mirar con diligencia cómo tenemos que andar, no como necios, sino como sabios, eso es una alerta para nosotros. Una vez un hermano tenía su carro con muchos letreros de Dios. Y sucede que llegó, se estacionó en un sitio y pasó una gandola. Y sabes que los gandoleros se agarran toda la vía, ¿no? Y llegó y le tropezó el espejo, el retrovisor de la parte izquierda de su carro. Él, sin pensarlo, le dijo una palabra que la utilizan mucho los mundanos cuando una persona no tiene gracia. ¿Cómo que se dice, Henry? Okay. Le dijo esa tremenda palabra, ¿no? Entonces, el camionero aparentemente siguió y después se paró más adelante y empezó a retroceder. Ay. Cuando le llegó cerca al hermano, y le dice, ¿cómo fue que usted me dijo? Tenía que repetirle la palabra. ¿Cómo? Y un tipo así, pues esos camioneros son así, cuadrados. ¿Cómo fue que usted me dijo? Yo no he dicho nada. Yo no he dicho nada. Si dijiste una palabra, tú la dijiste. No, yo no. Yo te voy a decir cómo fue que me dijiste, y le lanzó la broma. Y eso que tiene el carro lleno de letreros de Dios, ¿no te da vergüenza? Ay, ay, ay. ¿No te da vergüenza que tú por un lado estás predicando con el carro, pero por otro lado estás maldiciendo a la gente? Entonces, hermano, y el hermano se llevó tremenda lección, tremenda lección. Por eso aquí nos manda a mirar bien, con diligencia, cómo andéis. Hay lugares que un cristiano no se debe meter. Si usted tiene un joven, jovencito, tiene su noviecita y está buscando para allá, para el Parque de los Samanes, estoy hablando aquí de Guanare. Ahí. El Parque de los Samanes es solito por allá. Es una pata de samán de esos grandes. Y se la lleva para allá. Y usted es evangélico. ¿Usted no cree que está siendo necio? ¿Por qué no habla con su novia en su propia casa? Buscando que le echen un boromón. Y después dice, ay, fue por el evangelio. El evangelio sí es bueno, por vagabundo. Un hermano llegó y empezó a insultar las ovejas porque se iban para la playa. Y entonces sucede que había una muchacha que había salido con el novio y habían ido a la playa. Y entonces empezó el pastor a decirle, llegó el novio de la muchacha que no era evangélico y le lanzó una pescosa. Lo acostó ahí en el púlpito, lo echó a dormir. Y entonces es cuando se levantó, el pastor se levantó, que el Señor reprenda al diablo, esto lo sufro por ser cristiano, por ser pastor. Y el mundano le dijo, no, no es por eso, usted es un vagabundo también, usted se la pasa en las rocas allá en el mar con la novia suya. Ay, ay, ay. Hermanos queridos, aquí dice
que no tenemos que andar como necios, sino como sabios. Sabios. Seamos sabios. Seamos sabios. Si usted se va a embarcar en un carrito, un taxi, y le están pidiendo más de lo que vale, mire, no discuta con esa persona, no se ponga usted a pico y pata, nada, usted es un ladrón, que, déjelo, no se monte ahí y váyase con otro. Porque de repente el chofer sabe que usted es evangélico y usted le raya la mamá a ese pobre hombre. Y dice, ¿y esto qué es evangélico? Ay. ¿Esto qué es evangélico? De repente usted, una pareja, saben que es evangélico. Y entonces llega y los vecinos se dan cuenta que usted insulta a la mujer y la golpea y le dice palabras feas y la mujer le tira los platos Ay. Por la cara. Hermanos queridos, eso es un mal testimonio. Está haciendo las veces de los necios. Porque el cristiano tenemos que andar como hijos de luz. Sí, Señor. Como sabios que somos. Y aquí dice la Biblia, aprovechando bien el tiempo. Si en aquel tiempo cuando el apóstol Pablo le está diciendo a los de Éfeso esta cosa, ¿cuánto más ahora, hermano? Que todas las profecías se han cumplido. Lo que falta es que aparezca mi Señor Jesucristo. ¡Aleluya! Para llevarnos para el cielo. Hermanos queridos, es tiempo de que tengamos que someternos a la palabra y no andar por ahí desordenadamente porque a Dios no le agrada. A Dios no le agrada eso. Aquí dice que tenemos que andar es como sabios. Como sabios. Es cada uno de nosotros que tenemos que ver cómo nosotros andamos, cómo nos comportamos en la escuela. Cómo nos comportamos en el liceo, cómo nos comportamos en la universidad, cómo nos comportamos en el trabajo. Hay veces que en el trabajo uno le dice, mire, fulano está al trabajo allá. Sí, sí, ¿y ese es evangélico? Claro que es evangélico, no, ese es un diablo. Ay. Ese nadie lo conoce como evangélico, ese es un mujeriego. Hermano, eso da vergüenza, que Dios nos ayude, hermano. Amén, que amén. Dios nos ayude, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Estamos esperando solamente que los cielos se abran y el Señor Jesucristo venga en las nubes amén. Y nos llame, el Espíritu Santo nos lleva a encontrarnos con nuestro Salvador. Aleluya. No hay tiempo que perder. No hay tiempo para estar viviendo guachafita. Es tiempo de enseriarnos con Dios. Es tiempo de dedicarnos a Dios, de ser de verdad santo. Porque Dios dice en su palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Y para el cielo nos vamos los sabios, los que tenemos la palabra del Señor. Los necios no van para el baile. Que Dios nos ayude. Reprende ese demonio de necio que se mete en algunas personas a querer andar fornicando, adulterando, robando, matando. Pues nosotros no somos de ese tipo de personas. Nosotros miramos bien cómo andamos, porque sabemos que de un momento a otro nos llaman desde arriba y tenemos que viajar. Usted y yo estamos invitados a ese viaje hermoso, precioso, que seremos transformados. Y nos vamos a encontrar con nuestro Salvador. Que Dios te bendiga, mi amado. Que Dios amén. Te guarde. Amén y amén. Gloria a Dios. 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 A mí me tocó Efesios capítulo 5, versículo 11. Dice, y no participéis en las obras infructuosas de la tiniebla, sino más bien reprenderla. Hermanos, sabemos que infructuoso es algo inútil, algo que no da ningún fruto, algo que no prospera, ¿verdad? Entonces nosotros como cristianos tenemos que cuidarnos, cuidar nuestro testimonio, no participar en esas cosas que a Dios no le agradan, que están fuera de las cosas de Dios, sino buscar cada día las cosas de Dios, ¿verdad? Buscar del Señor y participar en ellas, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita que vienen esas ferias,
eso no nos va a dar ningún fruto, porque empieza la gente, ay, que vamos a ver la ganadería, que vamos a ver no sé qué. No, no tenemos nada que buscar allá, hermano, porque eso no es nada fructuoso para nuestras vidas. Eso nos va a llevar es a tiniebla. Como dice aquí en Primera de Corintios, no juntéis con los fornicarios. Fornicarios son todas las cosas, son todas esas cosas que a Dios no le agradan. Que hay personas, ¿verdad? Fornicación no solamente es vivir en adulterio, son muchas cosas que uno fornica, ¿verdad? Porque a Dios no le agrada las cosas que hacemos, porque participamos de pecado. Entonces, eso no nos da ningún fruto, hermano. Como dice en Romanos 6:21, porque los frutos que tenías, aquellos de los cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ellos es muerte, ¿verdad? Cuando estábamos en el mundo, nosotros hacíamos cosas que creíamos que le agradaban a Dios, pero ahora nos damos cuenta que eso Dios no le agradaba al Señor, y ahora nosotros sentimos como vergüenza de esas cosas que hemos hecho en el mundo, ¿verdad? Pero ahora somos hijos de luz y no participemos, dice, de la hoja de las obras de la tiniebla. Dice, reprender y denunciar, porque el silencio puede interpretarse como que uno aprueba las cosas de la tiniebla, ¿verdad? Y a Dios no le agrada. Si uno se queda callado con las obras de la tiniebla, está participando de ellas. Que el Señor le bendiga. Amén. Y el Señor le guarde. Gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Zumba, hermano. Gloria a Dios, nos bendiga esta mañana, Dios nos guarde. Me tocó a mí el capítulo 5, versículo 12, dice: porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Sabemos que las cosas malas siempre Dios las saca a la luz. La Biblia dice que delante de Dios no hay nada oculto, sino que todo sale a la luz. Sabemos que desde que el Señor nos llama al arrepentimiento, debemos de rechazar lo malo, las cosas que a Dios no le agradan, cosas de concupiscencia, de pecado, de fornicación, de adulterio. Todas esas cosas son cosas malas. Venimos a ser una nueva criatura en Cristo, venimos a ser regenerados por la sangre de Jesucristo, porque el Señor dice en su palabra que Él nos limpia de todo pecado y que debemos siempre imitar lo bueno, no lo malo. Debemos siempre agradar a Dios en todas las cosas que nos corresponden a través de su palabra, porque a través de su palabra vivimos su palabra para nuestra salvación. Debemos siempre agradar a Dios en todas las cosas y vivir para Dios, porque somos hijos de Dios, somos hijos de luz. Donde quiera que nos paremos, debemos de agradar a Dios. En todo momento debemos agradar a Dios, no con cosas malas, no con cosas que desagradan a Dios, con palabras deshonestas, sino agradando a Dios. Donde quiera que nos paremos, podemos dar fruto digno de arrepentimiento, porque eso es lo que agrada a Dios. Su palabra es eficaz, su palabra es la que nos limpia, su palabra es la que cada día nos edifica para entrar en el reino de los cielos. Que Dios nos bendiga y que Dios nos guarde en esta mañana. Amén, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios le bendiga. Amén. Me corresponde leer Efesios 5, versículo 13. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Bueno, aquí no está diciendo este versículo, cuando nosotros antes estamos en el mundo, estamos en tiniebla, estamos en las cosas que Dios no le agrada. Y ya cuando venimos en los caminos del Señor, tenemos que andar como hijo de luz. No está participando en pecados, cosas que Dios no le agrade. Nosotros tenemos a nuestro Señor Jesucristo, que es la luz, y tenemos que andar como Él anduvo. Que Dios le bendiga y Dios le guarde. Gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Dice el versículo 14, por lo cual dice: despiértate,
tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Qué importante esta palabra que Pablo aconsejaba a la iglesia de Éfeso, donde dice, despiértate tú que duermes, porque había muchos que estaban durmiendo espiritualmente, como hoy en día la iglesia duerme espiritualmente. ¿Y cuáles son las personas que duermen espiritualmente? Aquellas personas que se han descuidado de buscar el rostro del Señor, aquellas personas que han descuidado el ayuno, que ya no están ayunando, aquellas personas que no vigilian, que han dejado la vigilia, aquellas personas que no están leyendo la palabra, bendito sea el nombre del Señor, desperdician el tiempo, pasan horas y horas de viendo comiquitos, quizás viendo la televisión, y están desperdiciando el tiempo. Es el tiempo de que la luz del Evangelio venga a su vida, resplandezca. Bendito sea el nombre del Señor. Dice Isaías 60:61: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Nosotros como cristianos somos luces. ¿Por qué? Porque antes andábamos en tinieblas. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántas personas hoy en día, Señor, quiere que esas tinieblas resplandezcan, que vengan a la luz? Porque están haciendo el pecado, están haciendo lo malo. ¿Por qué? Porque cuando una persona no resplandece la luz en su vida, hacen lo malo, pero cuando venimos a la luz, hacemos las cosas que a Dios le agrada. Es el tiempo de levantarse, es el tiempo que la iglesia se ponga en la brecha. Bendito sea el nombre del Señor, porque dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Hay que buscar a Dios en espíritu y en verdad para ver su gloria. Amén. Qué bueno, qué bueno, qué maravilloso el Señor. Sí, Señor. Nos ha alimentado en este día, ¿verdad que sí? Amén, hermano Juan. La palabra ha sido predicada. El sabio oye y la aplica. El necio no le importa, como si nunca hubiese oído. Pero como nosotros somos sabios, nosotros agarramos esa palabra y la hacemos nuestra. La hacemos nuestra. Por eso usted, amigo, amiga, no sabe cuándo será la última vez que Dios le habla. Pues hoy usted tuvo la oportunidad de oír la voz de Dios. Ahora, ¿qué va a hacer usted con Dios? ¿Qué va a hacer usted con Jesucristo? Ya nosotros tenemos al Señor y estamos seguros, somos sabios. Porque tenemos la palabra de Dios en nuestra vida. Tenemos a Jesucristo. Pero usted está sin Jesucristo, amigo. Amiga, a usted le hace falta todavía a Jesús de Nazaret. Por eso le vamos a invitar para que se una a nosotros. Nosotros nos vamos a poner la mano en el corazón. Usted también se va a poner la mano en el corazón. Y vamos a pedirle perdón al Señor. Si nunca lo ha hecho, es su oportunidad. Mañana puede ser demasiado tarde. Recuerde que los muertos no hablan. Ahora que está vivo y puede hablar, invite a Jesucristo a su corazón y Él estará entrando en su vida y lo va a hacer sabio para siempre. La mano en el corazón y hagamos la oración. Gracias, mi Padre. Gracias, mi Padre. Por darme la oportunidad. Por darme la oportunidad. De oír tu palabra. De oír tu palabra. En este día. En este día. Dios mío. Dios mío. Gracias. Gracias. Hoy vengo a ti. Hoy vengo a ti. Humilde como un niño. Humilde como un niño. A pedirte perdón. A pedirte perdón. Perdóname, Padre. Perdóname, Padre. Yo sé que te he ofendido. Sé que te he ofendido. Me he portado mal. Me he portado mal. He rechazado tu palabra. He rechazado tu palabra. Por mucho tiempo. Por mucho tiempo. Pero en este día, reconozco que soy un pecador, que soy un pecador. Y te invito, Dios, que habites en mi vida, que te metas dentro de mi vida. Yo quiero servirte, Señor Jesús. Perdóname, Señor. Inscribe mi nombre en el libro
de la vida. Soy de Cristo. Soy de Cristo. Soy de Cristo. Soy de Cristo. Desde ahora y para siempre. Desde ahora y para siempre. Injértame. 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 En la familia de Dios. En la familia. Desde ahora en adelante. Desde ahora. Yo viva seguro. Yo vivo seguro. Contigo. Contigo. Que si muero en este momento. Que si muero en este momento. Me voy contigo. Me voy contigo. Para el cielo. Para el cielo. Dios mío. Dios mío. Quiero. No quiero. Que seas mi padre. Que seas mi padre. Y yo tu hijo. Y yo tu hijo. Y en este momento. En este momento. Te pido la fuerza. Te pido la fuerza. Para predicar. Para predicar. Esta palabra. Esta palabra. Para ser ejemplo. Para ser ejemplo. En mi familia. En mi familia. En mi vecino. En mi vecino. En toda la gente que me observa. En toda la gente que me observa. Señor Jesús. Señor Jesús. Gracias. Gracias. Porque ahora soy libre. Porque ahora soy libre. Del pecado. Del pecado. De la inmundicia. De la inmundicia. Tú me has hecho libre. Tú me has hecho libre. Tú moriste, Señor Jesús. Tú moriste, Señor Jesús. En la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario. Por mis pecados. Por mis pecados. Era yo que tenía que morir. Era yo quien tenía que morir. Pero tú lo hiciste. Pero tú por mí. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te agradezco. Te agradezco. Por enseñarme. Por enseñarme. Tu palabra. Ahora aprendo a hablar. Ahora aprendo como sabio. Como sabio. Dejo lo de necio. Dejo lo de necio. Desde ahora en adelante. Desde ahora en adelante. Predicaré tu palabra. Predicaré gracias, Dios mío. Gracias, Dios mío. Tú recibe la gloria. Recibe desde la gloria. Ahora y para siempre. Desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.